¡Arriba, Inde! ¡Comenzaron los juegos escolares! ¡Arriba, Cuba! No, no se equivoca. Está con el canal de los Cienfogueros. Se trata de la canción o pieza musical que identifica la 60 edición de los juegos escolares. Su autor e intérprete, el cienfoguero Yonaiki Calzada Gómez, quien nos cuenta cómo se fraguó la idea de crear una pieza musical o canción para la edición 60 de los juegos escolares. Me piden que si hacer una canción al INDE y les digo que sí, que no hay problema, va a salir bien porque lo siento. Y viene la canción paso a paso. El autor e intérprete en poco más de 3 meses consolidó este encargo, quien intentó con la letra de la canción hacer un recuento de los juegos escolares en cerca de 3 minutos. De la melodía y el ritmo de la pieza musical, desde el proceso de composición, comenta. La letra trata de hablar un poco de qué significan los juegos escolares para nuestro país y fuera de nuestro país, para el mundo. Involucro un poco la condición de los juegos en Cuba, los juegos de los niños, con la política cultural del país también tiene mucho que ver. Por eso me ocurrió poner paso a paso. Hay una parte de la letra en el rapeo que hago. Yo sigo a paso a paso con los míos y no me rindo. Porque creo que también la unidad está la fuerza, como bien lo dice la frase. Y nada, decir que paso a paso viene porque yo creo que aparte de todas esas cosas que yo creo de este momento, paso a paso las cosas salen mejor. El cómo y el porqué de la inclinación de Yonaiki por el tema del deporte que ahora cumple desde el arte tiene sus raíces desde la infancia. De chiquito me creo pelotero, de chiquito juego pelota, me encanta, ese es mi deporte favorito y es el que más he practicado también en la vida. En toda obra artística, el apoyo familiar es importante y su esposa Wendy Prieto, quizás por pasión o por amor, resulta su jueza, como lo es de profesión. Esta canción está muy buena, les voy a revivir, a los muchachos les va a gustar. Y sin encargos musicales se trata, ya este autor e intérprete cienfoguero procesa un tema para la etapa estival, sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Notisur.